primera vez en México se llevará a cabo la medición oficial de la pobreza en todos los municipios del país, misma que evaluará 8 dimensiones: ingreso, rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad de vida, servicios a la vivienda, cuestión social y accesos a la alimentación. Al conocer estos datos precisos, se podrán crear políticas que verdaderamente combatan esta problemática. México sigue siendo una nación con una proporción muy alta de la población pobre, y esa proporción tan alta nos obliga a acciones cada vez mucho más precisas para el desarrollo. Y medir es el instrumento necesario, inevitable, para definir estos programas. La medición de la pobreza es fundamental para definir cualquier política pública que verdaderamente aporte soluciones al rezago social que enfrenta la población. Con esta nueva forma de evaluación, si a un ciudadano le falta uno de los puntos de medición, será considerado pobre. El 43% de todos los mexicanos son pobres multidimensionales. De estos, un 10.5% son pobres multidimensionales extremos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que tienen 3 o más carencias y que además sus ingresos no son suficientes para comprar una canasta alimentaria. Y el resto, que son más o menos 33%, son pobres multidimensionales moderados que tienen un ingreso por debajo de la canasta básica completa, que incluye alimentos e incluye el dinero necesario para otros servicios. La marginación que sufren por lo menos la mitad de los mexicanos obliga a pensar en estrategias que promuevan proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de esos millones de ciudadanos que sobreviven bajo la línea de pobreza. No terminamos de resolver el problema de la pobreza. Ya hay zonas del país en donde es mucho más continuo el retraso. Por ejemplo, las poblaciones indígenas continuamente, a pesar de estas grandes transformaciones del país, tienen la expresión más aguda de la pobreza. Entonces aquí pues hay que primero tomar conciencia del problema, segundo asumir que es necesario estrategias complementarias e incluso innovadoras de atender el tema de pobreza. A pesar de tener altos índices de miseria, se han logrado avances en materia de salud, vivienda, educación y alimentación. Lo que hace la medición multidimensional es señalar con mucha precisión exactamente dónde están los problemas. Definitivamente hay avances claros en el sentido de la disminución de las carencias sociales en México. Será el 29 de julio cuando se den a conocer de forma precisa los niveles de rezago que tiene nuestro país por entidad federativa. En síntesis informan Carlos Brightly y Fernanda López Trevino.